Sí, ¿no? Excelente. Bien, jóvenes, buenos días, señoritas, varones que están, pues día a día siguiendo las transmisiones con el ideal de aprender cosas nuevas, ejercicios nuevos, resolver ejercicios, bueno, enriquecer nuestros conocimientos, de modo tal que así logremos, pues, vuestros objetivos, que es la universidad, ¿no? El examen de admisión. Muy bien, chicos. En la semana anterior, en la primera clase, hemos hecho lo que es el ángulo trigonométrico. Hemos desarrollado lo que es relación de conversión y también problemas literales. Cuestiones simples que sí o sí hay que recordar. ¿Está bien? Muy bien. Pregunta, hijos. 180 grados sexagesimales, ¿a qué era igual? ¿Recuerdas? Teoría elemental, fácil de recordar, habíamos repetido n veces en la clase. 180 grados sexagesimales, ¿a qué era igual? ¿Recuerdas? ¿Qué dicen? ¿Tenemos respuestas? Vamos, chicos, necesito que estemos enganchados, sí o sí, participando activamente. Ahí está. Muy bien, excelente. Ahora sí, veo su respuesta concreta, es 200 grados centesimales e igual a pi radianes. Oiga, eso no debes olvidar, eso te va a servir por siempre, esta pequeña relación entre los tres sistemas de medición angular, ¿correcto? Muy bien, hijos. ¿Cómo lo utilizamos? Por ejemplo, si tuviera 60 grados sexagesimales, ¿cómo hacíamos la conversión, digamos, a radianes? Tengo 60 grados sexagesimales, pues quiero convertirlo a radianes. ¿Qué hacemos? Fácil, muchachos. De estas tres, escogías, pues, una de ellas, de modo tal que ponías en el denominador con el ideal de simplificarlo, ¿no? Y arriba entraría pi radianes. Obviamente, 0 y 0 se van. Quedaría pi tercios radianes. Así hemos trabajado, ¿cierto? 60 grados sexagesimales equivale a pi tercios radianes. Muy bien. De forma parecida, hijos, 50 grados centesimales, ¿cómo haces la conversión? ¿A cuántos radianes equivaldría? Vamos. 50 grados centesimales, ¿a cuántos radianes equivale? Ojo, hemos dicho que lo podías hacer mentalmente y lo hemos trabajado en clases. Vamos. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿A qué es igual 50 grados centesimales? Pi cuartos. Pi cuartos, excelente, chicos, por supuesto. Abajo, en el denominador, entraría, pues, 200 grados centesimales, sí o sí. Y arriba, pi radianes, excelente. Con la idea de simplificar, hemos dicho siempre. Y, bueno, hacemos la simplificación respectiva quinta, quedando así pi cuartos radianes, respuesta correcta, excelente. Chicos, además, les había explicado lo siguiente. Si trabajo con sexagesimal y centesimal, podríamos hacerlo con el famoso 9 y 10. ¿Sí o no? Profesor, pero eso ya hemos hecho. Eso es un tema muy sencillo, fácil de recordar. Y tienes toda la razón. El detalle es que voy a necesitar esta lógica para el tema de hoy día, por eso era necesario recapitular, ¿no? Recordarles un poquito de lo que hemos trabajado en la clase anterior. Muy bien, empecemos la clase. Chicos, esta figura, ¿recuerdas? Es un sector circular. En la forma práctica o vida real, pues se refiere a un fragmento de circunferencia, ¿no? Imagina que tengamos una circunferencia grande en la que su centro sería este punto. Radio, ese es el sector circular, ¿correcto? Muy bien. R, ya te dije que es radio y radio. Necesariamente tienen que ser iguales en medida. Oye, pero este angulito, profesor Roca, ¿cómo se llama? Es el ángulo central. Ángulo central, no te olvides.
Y el ángulo central para este tema de sector circular tiene que estar dado en radianes. ¿Eso qué significa, jóvenes? Que si me dan en sexagesimales, primer trabajo, tengo que hacer conversión a radianes, ¿correcto? De repente, si me dan como dato en el sistema centesimal, tengo que convertir primero a radianes, no te olvides. Y el L, ¿qué cosa viene a ser? La longitud del arco, ¿está bien? Longitud del arco, excelente. Ángulo central en radianes, radio, radio y longitud de arco, ese es el sector circular. Muy bien. Seguramente recordamos de qué manera están relacionados dichos, ¿no? Dichos datos. Con el famoso simplemente LOR, ¿recuerdas, eh? O pues Lorena, si así lo quieres recordar, Lorena, ¿no? LOR. Listo, doctor, nos vemos. Muy bien, chicos. L, hemos dicho que es longitud de arco. Por favor, no hay que olvidar ello, ¿correcto? Longitud de arco, así de simple. Oye, profesor, ¿y este teta cómo se llama? Hemos dicho que es un hombrecito. Es el ángulo central. Ah, hemos dicho además un detalle curioso. Siempre en el sistema radial o en radianes. Siempre, eso no te olvides. ¿Y el R qué cosa viene a ser? Es el radio de la circunferencia. ¿Correcto, hijos? Eso es todo, chicos. Vámonos por acá. Nos han dado este pequeño gráfico. Es un sector circular. Ángulo central 60 grados sexagesimales. Y por acá te van a poner 12. ¿Estamos bien? Definitivamente, si es 12 su radio, también será 12. Eso ya se sobreentiende porque es un sector circular. ¿Correcto? Bueno, eso a veces ya no lo colocamos por cuestiones prácticas. Y te piden hallar L, ¿qué harías? Fácil, pues, profe. Aplico LOR, pero primero, ¿en qué sistema está? Sexagesimales. Vamos, hijos, ¿a cuántos radianes equivale primeramente? Conviértelo. 60 grados sexagesimales equivale a... Ya convierte, ¿eh? Abajo 180 pi radianes, la respuesta sería pi tercios radianes, ¿no? Así de simple. Y luego le aplicamos el famoso LOR y no habría problemas, hijos. Ahí está. L es igual a teta. Cuidado. El ángulo teta es la parte numérica, o sea, pi tercios solamente. Ya no se coloca radiano, ya radianes ya no se coloca. Así nomás. Y su radio específico sería 12. Respuesta final, tercia 1, tercia 4, ¿no? La respuesta es 4pi, termino el ejercicio. Correcto. El ángulo central en radianes, aplicamos LOR, reemplazamos y listo, chicos. Pero, nosotros ya no vamos a tener que trabajar de esa manera, eso es para entenderlo nada más, hijos. Nosotros vamos a trabajar de una forma directa, ¿ya? ¿Y cómo es eso, profesor? Mira lo que voy a hacer. Tercia 1, tercia 4, 4 por pi, 4 pi, alojas. ¿Correcto? O más allá todavía, 12 pi entre 3, 4 pi. ¿Está bien? Así nomás, directo lo vamos a trabajar. Vamos, hijos, quiero ver cómo está tu asimilación. Ahí está. Claro, definitivamente. Nosotros primero tenemos que convertir a radianes, 50 grados centesimales. ¿A cuántos radianes va? Va a ser igual a pi cuartos radianes. Muy bien, muchachos. En el acto, ni siquiera voy a poner L, ya no, ya, directo, así se trabaja. Mira, ve. 28 entre 4 a 7. La respuesta es 7 pi. ¿Está bien? 28 por pi, 28 pi entre 4, 7 pi. Termino. A ver, hijos, quiero que me responda con certeza y, bueno, total seguridad, ¿ya? En el acto, ¿cuál sería tu respuesta? Míralo bien. Directo, quiero la longitud de arco. Vamos, ¿qué dices? Vamos, ¿qué dices? Necesitamos respuestas. A ver, mira bien, mira bien.
Ajá. ¿Quién dijo 9 pi? Jennifer. Vamos, es respuesta masiva, supongo, ¿no? ¿Los demás chicos qué dicen? Perfecto. La respuesta correcta y final, 9 pi, terminó, hijos. Así de simple. Mira qué fácil. Correcto. Vamos, un hito más para que te ejercites. Necesito que me respondas esto bien, porque de esta manera vamos a trabajar todos los ejercicios, velos y al ojo, ¿ya? Por eso es la necesidad de poder explicarte con detalle. Vamos, quiero tu respuesta. Ahí está. Vamos, hijos. Sí, sí. Enganchese. 13 o 12? 12 pi, pues por mayoría, 12 pi, así de simple. 36 entre 3, 12, 12 pi. Ya está, terminó. Vamos. Sí, ¿no? Respuesta es masiva, ¿cierto? Bacán, excelente. Te complico la vida. ¿Qué me responderías si fuese de esa manera? Vamos, chicos. Claro, pues sí, hijos. Si no se puede dividir o simplificar, no te hagas problemas. 5 por pi quedaría 5 pi entre 3. No hay problema. Queda así. ¿Correcto? Bueno, eso quería explicarte bien. Cuidado, por favor, te pueden brindar ejercicios múltiples sujeto a ello. Mira, ve. ¿Qué pasaría si de repente pongo acá pi medios radianes y acá te pongo R? ¿Cómo sería tu respuesta? Claro, tu respuesta sería R por pi medios, así nomás. Está bien, ¿eh? Y de repente te podría poner de esta manera por acá. ¿Y si fuera así? ¿Qué dices? Pues no hay problema, hijos. Teta R o R teta, que es lo mismo. Teta por R o R por teta, que sería lo mismo. ¿Correcto? Eso es el famoso LOR en una forma directa, por favor, no te olvides. Ahora sí podemos pasar a otra situación interesante, chicos. Bien. Este sector circular es una figura cerrada, ¿ya? Y si es cerrada, con las mismas características, obviamente, radio, radio, ángulo central, longitud de arco, podemos hallar el área, ¿ya? El área normalmente lo ponemos con letra S, área de la región sombreada, ¿no? ¿Recuerdas cómo está dado el área? De esta manera. Teta por R al cuadrado entre 2. ¿Correcto, chicos? ¿Ya? La segunda teoría para determinar su área está dado por esta. Ahí está. Y la tercera teoría, finalmente, hijos, está dado como L cuadrado entre 2 veces el ángulo central. Muy bien. Perfecto. Para recordarlo siempre y no olvidarnos, pues esta mnemotecnia. SOR2, ¿te ubicas? SOR2. SOR2. Sí te ubicas, ¿no? La segunda del escrito, salir con 2. ¿Te das cuenta? Salir con 2. ¿Está bien? Perfecto, salir con 2. En su momento decíamos, hecho solo para varones. Así debe ser. Oye, piensa, ¿qué me responderías? ¿Cómo sería tu lógica? Bueno, ¿no? ¿Está bien? Sordos, salir con 2. Bueno, salió 2 tetas, dice por ahí. Bueno, nada que hacer. ¿Correcto? Es cuestión de que tú recuerdes esa mnemotecnia. Pregunta. ¿Cuándo aplico la primera teoría? Cuando tengo como datos ángulo y radio. Cuando tengo ángulo y radio, aplico la primera. Es así. La segunda, de color azulito, ¿cuándo aplicamos? Cuando tienes como datos L y R. Ese es el detalle. Y la tercera, lógicamente, cuando tienes el arco y el ángulo como datos, hijos. ¿Correcto?
Cuidado, el ángulo central siempre en radianes en el tema de sector circular. Muy bien. Ejemplos inmediatos. Podría decirte de esta manera. Muy bien. Ahí está. Y te voy a pedir, obviamente, determinar el área de la región sombreada. Pregunta para ustedes. ¿Cuál de las tres teorías utilizaré para hallar su área? Vamos, hijos, necesito respuestas. ¿Cuál de estas tres teorías utilizaré para determinar el área de la región sombreada? Para hallar ese. ¿Qué dices? Perfecto. Tendría que ser la primera, ¿cierto? La primera. Por supuesto. Pero hay que primeramente convertir a radianes. Ese es el trabajito, chicos. Muy bien. Entonces aplicaremos el famoso SOR2. Ese es el detalle. Pero en radianes, ¿cuánto vale? Directo ya lo voy a poner. Pi cuartos radianes. Ese es el detalle, hijos. ¿Correcto? Muy bien. Lo demás simplemente queda reemplazar. Teta, ¿cuánto vale? Pi cuartos por. R, ¿cuánto vale? 8. 8 al cuadrado entre 2. Y finalmente, ¿tu respuesta cuánto será? 8 pi. Esa sería la respuesta, chicos. Alguien dirá, pero profe, ¿cómo salió 8 pi? No, pues, 8 al cuadrado... 64. En el denominador 4 por 2, 8. 64 entre 8, pues 8. O si no, 2 por 4, 8. Un 8 simplificamos y queda la respuesta. ¿Correcto? Muy bien, hijos. Ah, reiterar una cosita, hijos. Cuidado. En algunos libros, esta teoría encuentras de esta manera. De esa manera los encuentras. ¿Y por qué yo no te explico de esta manera? Porque justamente si tú reemplazaras el ángulo pi cuartos, tendrías que hacer todavía extremos y medios. O sea, vas a perder tiempo, ¿correcto? En cambio, cuando lo hemos hecho de esta manera, directo, ya no hay extremos medios que trabajar. ¿Está bien? Ese es el motivo. En esencia, es lo mismo. ¿Está bien? Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las tres teorías aplicarías para hallar su área de la región sombreada? ¿Qué dices? ¿Cuál de las tres aplicarías para determinar el área de la región sombreada con esos datos que te brindan? Tienes L y tienes R. Definitivamente va a ser la segunda. Pero ya no nos hagamos problemas. La segunda es fácil. L por R entre 2. Así de simple. L por R entre 2. Oye, 10 por 4, 40 entre 2. Hemos terminado. Así de fácil. 4 por 10, 40 entre 2, 20. Correcto, hijos. Entonces quedaría claro, bastante claro, ¿ya? Área, no te olvides. Área es la región sombreada, SOR 2, salir con 2 y la tercera. ¿Está bien? Perfecto. Vámonos por este lado. Muy bien, ahí están. Excelente. Oye, fíjese que en este gráfico tienes un primer sector circular pequeño y otro sector circular más grande, ¿no? Y fíjese la región sombreada. La región sombreada, esa región sombreada, chicos, se llama trapecio circular. Trapecio circular. Bueno, y como es trapecio, en geometría nosotros lo hemos trabajado bastante. Sus características o datos serían L1, arco pequeño, L2, el arco más grande, y este segmentico que acabé es H, que en geometría viene a ser la altura. ¿Está bien? Arco pequeño, arco grande, L2 y altura H. Muy bien.
¿Y cómo determinamos el área del trapecio circular? Simplemente de esta manera, chicos. Arco pequeño más arco grande entre 2 multiplicado por su altura. Esa es la forma. Correcto, creo fácil de recordar. Arco pequeño más arco grande entre 2 multiplicado por su altura y listo. ¿Correcto? Además de poder determinar su área, también podrías determinar el ángulo central, que lo voy a llamar como teta. ¿Y cómo se determina ese ángulo central? Fácil, hijos. Arco grande. ¿Cuál de ellos es el arco grande? L2. Menos arco pequeño. ¿Quién es el arco pequeño? L1. Entre su altura. Esa es la forma de hallar el ángulo central. ¿Correcto? Vamos, puse un ejemplito simple acá. Quiero que determine su área primeramente. ¿Ya? ¿El área cómo lo hacemos? Ahí está. El área sería arco pequeño, que es 2pi, más 6pi, ¿está bien? Entre 2, multiplicado por su altura, que es 3. Así de simple, chicos. ¿Cuánto quedaría? 2pi más 6pi, 8pi. 8 por 3, bueno, si quieres 8pi entre 2, 4pi. Por 3, la respuesta sería 12pi. ¿Ve? Eso es simple, ¿correcto? Oye, de repente quiero hallar el angulito. Quiero hallar el angulito. Ahí está. ¿Cómo era la fórmula para determinar el ángulo? Pues arco grande, ahí está, ¿no? Arco grande menos arco pequeño entre h. Arco grande menos arco pequeño entre h. Eso es todo. Vamos al ejercicio. Arco grande, 6pi, menos arco pequeño, 2pi, entre h, que sería 3. Respuesta final. 6pi menos 2pi, 4pi. Jóvenes, lor, sordos, salir con 2 es para hallar áreas, y el trapecio, estamos con toda la teoría necesaria. Ahora lo demás es cuestión de jugar con álgebra y resolver ejercicios. Las preguntas 1, 2, 3, 4 están al ojo fácil, vayas resolviéndolo. Ahí vamos, con ejercicios. Fotito toma el doctor, ya está ya. Esto es la teoría que necesitamos. Y ponles una musiquita mientras hago la pista. Voy a hacer gráficos. Ah. Thank you.
Ya, ¿no? Muy bien. Chicos, la pregunta 1 creo que es algo inmediato, al ojazo, creo que ya les ha salido a varios de ustedes. La 1, ¿cuál es la respuesta correcta? Excelente, no hay de otra, al ojo, ¿no? Excelente. Vámonos con las demás preguntas para corroborar si lo han hecho bien. ¿Está bien, chicos? Asumo de que ya lo están trabajando y eso está excelente. Vamos. Pregunta 2. Dice, en un sector circular, el arco mide 2π. Ya está. El radio mide 6 metros. ¿Cuál es la medida en sexagesimal de su ángulo central? Jóvenes, en este caso les está preguntando determinar cuánto vale el ángulo teta, pero en sexagesimales, ¿no? El sistema sexagesimal. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente reemplazar en el famoso LOR y hemos terminado. Ahí está. L vale 2π. El ángulo teta es lo que necesitamos y el R 6. Mira qué interesante. 2π sexto sería, ¿no? El 6 que está multiplicando para salir dividiendo. Sácalo mitad, mitad. Quedaría pi tercios o pi tercios, ¿no? Mitad, mitad. Ese es el valor de teta. Pero fíjese que está en radianes. Pi tercios radianes, ¿a cuántos sexagesimales equivale? ¿Recuerdas? Conviértelo. Pues respuesta 60. Termina el ejercicio, así de simple. Muy bien. Pregunta número 3. En un sector circular, el ángulo central, o sea, este angulito, mide 20 grados sexagesimales. Y su radio, ya sabes a qué se refiere, 45 centímetros. ¿Cuál es el perímetro? Esa es la pregunta. Chicos, ¿qué cosa es perímetro? ¿Recuerdas? ¿Qué cosa es perímetro? Necesito tu respuesta, por favor. ¿Recuerdas
el perímetro, ¿qué cosa viene a ser? ¿Qué dicen? ¿Tenemos respuesta? ¿Qué cosa es el perímetro? Bien, chicos, el perímetro es, por supuesto, es la suma de sus lados. En cualquier figura, el perímetro es la suma del borde, contorno o lado, si así lo quieres ver, ¿correcto? La suma del borde, el contorno o los lados, eso es perímetro, ¿está bien? Entonces, nosotros sabemos que si este de acá es 45, 45 centímetros también, pues el de acá será 45 centímetros porque son radios, la circunferencia. Acá tenemos el ángulo central de integrados sexagesimales. ¿En qué sistema tiene que estar? Radianes. ¿A cuántos radianes equivale, chicos? 20 grados sexagesimales. ¿A cuántos radianes equivale 20 grados sexagesimales? Cuidado, recuerda que 20 grados sexagesimales, haces la conversión, abajo 180, arriba pi radianes, no te olvides por favor, 0 con 0 simplificamos, mitad 1, mitad 9, respuesta chicos. Eso pues, entonces, 20 grados sexagesimales equivale a pi noveno radianes, ese es el detalle. Bueno. Apliquémoslo LOR, tal como sabemos. LOR, LOR, LOR. Aplícalo. ¿Cuánto quedaría? 45 entre 9. ¿Está bien? 45 por pi. 45 pi entre 9. 5 pi. Listo, chicos. Hemos terminado la situación. Ahora sí, perímetro. ¿A qué sería igual perímetro? 45 más 45, que son los radios, más 5 pi. ¿Qué haciendo operaciones? 90. Y podemos factorizar algo. ¿Qué podríamos factorizar? 5. ¿Qué quedaría? Prácticamente el ejercicio quedaría terminado, ¿no? La pregunta 3. Muy similar está la pregunta 4. Eso ya lo voy a dejar para ti, para que lo te ejercites. Pregunta número 5. Miren la pregunta 5, ¿de qué te brindan, no? Aquí está, así está la preguntita. Oye, qué fácil, eso es un trapecio circular. Y si te piden hallar teta, tienes arco pequeño, tienes arco grande y tienes H. Oye, es muy simple. Vamos, hijos, teta, ¿cómo estaba dado su teoría para teta? L2 menos L1 entre H, ¿sí o no? ¿Quién es L2? 3pi. ¿Quién es L1? Pi. ¿Y quién es H? Sí. Bueno, ¿qué te quedaría? 3pi menos pi quedaría 2 veces pi entre 5 exactamente. Pero tu respuesta no está en radianes, está en sexagesimales. ¿Eso qué significa? Que tenemos que convertirlo a sexagesimales. Exactamente. Abajito pi, obviamente radian, ¿no? Abajo radian también, ya se van a simplificar. 180. Listo, muchachos. Pi con pi se van. Quinta 1, quinta 36, 2 por 36, teta resultaría 72 grados sexagesimales, ¿correcto? 2 por 36, 72. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que hasta ahí lo han hecho todos y es una forma de corroborar, porque es al ojo, ¿no? Pregunta 7, sí, quiero que se concentre. Mira, ve. A ver, primeramente explicarte algo de álgebra. Pregunto, jóvenes.
¿Cuánto valdría x si yo tuviese exactamente esta forma algebraica, obviamente? ¿Qué dices? Vamos, chicos, necesito respuestas. ¿Cuánto valdría x? ¿Qué hice? Por supuesto. El valor sería 4. ¿Y cómo lo has determinado? Fácil, pues, amigo mío, señorita. Simplemente hay dos formas. El tanteo, el cual te va a arrojar un valor inmediato, y el aspa simple de la álgebra, ¿correcto? Si quiero aplicar tanteo, significa que debo buscar un número de modo tal que al reemplazar resulte la igualdad, ¿cierto? O sea, ¿qué valor? Pues 4. 4 más 1, 5. Por 4, 20. Queda exactamente, ¿correcto? Así de simple. Y si quiero hacer aspa simple, multiplico, multiplico, ecuación de segundo grado y aspa simple. No te hagas problemas. Muy bien. Vamos, un hito más. Ya está. Quiero, ¿cuánto valdría x en ese caso? Vamos, hijos, necesito respuestas. ¿Cuánto valdría el x si tuvieras una igualdad de esa manera o una ecuación, si quieres verlo así? Excelente, 9. Claro, porque mira, 9 al cuadrado, 81, más 9, 90. Perfecto, perfecto. Totalmente correcto. Última explicacióncita. Ahora sí, quiero que tú me respondas con esa lógica. ¿Qué me responderías si yo te dijera? Ahí está. ¿Cuánto valdría el teta si tuvieras esa igualdad o esa ecuación de segundo grado? ¿Qué dices? ¿Cuánto valdría teta? De modo tal que al reemplazar y resolver quede la igualdad, ¿no? 2. 2. ¿Quién fue? Kevin Maldonado. ¿Kevin? Kevin Maldonado. Excelente, Kevin. Muy bien. ¿Alguien más? Jesús. Después de... Excelente, chicos. Felicitarlos. En este caso, teta valdría 2. ¿Por qué? Porque 2 más 2, 4, al cuadrado, 16. 8 por 2, 16. Ah, resultan ser iguales. Por lo tanto, teta vale 2. El tanteo, o si no, como te digo, ecuación de segundo grado, álgebra. Listo, muchachos. Podemos ahora sí ejecutar la pregunta 7 en una forma breve y sencilla. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Ojo, ya sabes qué cosa es perímetro. El perímetro de un sector circular elevado al cuadrado, mira, se obtiene, en todo caso una igualdad, 16 veces su área. Mira qué interesante. El perímetro al cuadrado de un sector circular se obtiene 16 veces su área del mismo sector circular. ¿Correcto, chicos? Bueno, pero profesor, no nos da ningún valor numérico. Pues no te hagas problemas. Si no te dan datos, trabájalo en forma general. Esto sería teta radianes. Este segmentico sería radio radio. Y este segmentico sería L, ¿no? Perfecto. Pregunta. Si este segmentico es R, el de abajito también es R, ya sabes por qué, es radio radio. ¿Podrías aplicar olor tal como hemos trabajado? ¿Quién sería esta de acá? Claro, si aplicas olor sería teta por R directo así. ¿Está bien? Así de simple. Teta por R, ahí está. Ahora, con eso que hemos obtenido, reemplazar y lo demás es cuestión de jugar, hijos. Mira, ve. Es cuestión de hacer álgebra. Tu motita, doctor, por favor. Mota, mota.
Muy bien. Vamos. Perímetro, ¿quién sería? ¿Ah? Perímetro. Vamos, chicos, ¿quién sería tu perímetro en ese sector circular? Para reemplazar nomás. 2R más. Claro, R más R directo ya sería 2R más teta R o R teta, que es lo mismo, ¿correcto? Perfecto. 16 veces su área. Área es, pues, teta por R cuadrado entre 2. Tal como está, ¿sí o no? Teta por R al cuadrado entre 2. Ya está. Perfecto. Fíjese que acá podría factorizar R, ¿no? Porque se repiten ambos, R, R. Y aplicando álgebra quedaría de la siguiente manera, R al cuadrado por 2 más teta al cuadrado, ¿cierto? Porque el exponente afecta, pues, en una multiplicación a ambos. Igual a 16 teta por R al cuadrado entre 2. Listo, muchachos. ¿Quiénes se simplificarían en tal situación? ¿Sí o no? Es más, podríamos sacar mitad, mitad 8. Suficiente. Ahora fíjese que estaría quedando 2 más teta elevado al cuadrado igual a ¿qué cosa? 8 veces teta. Listo, muchachos. Y esa formita ya te expliqué hace un instante. ¿Cuánto valdría teta? Término. Eso es todo. Mira qué fácil. Leer bien, plantear bien, eso es necesario, chicos. Entender bien la pregunta, lo demás es cuestión algebraica, sumar, restar, multiplicar. Muy bien. Por acá. Enfócanos a esta partecita todavía, por favor. Muy bien, jóvenes. Para la pregunta 6, necesito primeramente que me entiendas esta explicación, el cual voy a brindarte. ¿Eh? Mira, ve. Color negrito, imagina que sea un segmento X, ¿correcto? Aritmética. X es el segmento de color negrito, ya está. ¿Cómo entiendes si te digo este segmento X ha disminuido en su 20%? ¿Cómo entenderías eso? El segmento X ha disminuido en un 20%. En su 20%, ¿qué harías? ¿Cómo describirías esa situación? Se ha reducido en su 20%. ¿Qué dices? A ver. Repito la pregunta. El segmento X se ha reducido en un 20%. ¿Cómo entiendes ello? 80%. Excelente. Quedaría ¿80%, no? Claro, hijos, porque este X se asume que es el 100%, pues. Si lo ha reducido en 20%, quedaría 80%. Pero cuidado, cuidado, hay que colocar 80% ¿de quién? De X, no te olvides. Cuidado que lo pongas así nomás. Muchos cometen ese error y con eso ya fracasaron porque no te va a salir nada de la respuesta, ¿correcto? Muy bien, unita más. El segmento X se ha reducido en un 40%. ¿Cómo entiendes ello? Claro, 100 menos 40, pues 60. ¿60% de quién? De X. Así de simple. Lo contrario. Si te digo que el segmento X se ha incrementado en su 10%, significa que ha aumentado de tamaño, ¿no? En la que, si lo interpretamos, sería pues 110% de quién, de X. Así de simple, ¿correcto? Eso funciona en ángulos, en arcos, en cualquier figura que te creas conveniente. Mírame. Voy a asumir yo un arquito acá, L, ¿ya? Te voy a decir, este arco L se ha reducido en 30%. Entonces, ¿cómo quedaría el de color azul?
¿Captas? El arco L se ha reducido en un 30%, entonces quedaría 70% de L. Igual te puedo decir el arco L se ha incrementado en 40%, qué sé yo, ¿correcto? Cuestiones de ese tipo. Muy bien. ¿Quedaría claro, chicos? Ahora, una explicacióncita más. Cuestión de aritmética. Acá. Si yo tuviese el 200% de 30% de, qué sé yo, de repente 40, así, el 200% del 30% de 40, ¿cómo resuelves esto? Fácil, hijos. Aritmética dice lo siguiente. Agarras un cero y otro cero, o sea, dos ceros, y puedes simplificarlo con el porcentaje. Exactamente. Agarras un cero, otro cero y porcentaje, chao. ¿Qué te quedaría? 2 por 3, 6, 6 por 4. Término, ¿correcto? No te olvides, aritmética. Dos ceros con porcentaje se simplifican. Dos ceros con porcentaje se simplifican. ¿Ya? Alguien dirá, pero profesor Roca, ¿por qué pasa eso? No, pues, es que tú sabes que porcentaje se define entre 100 siempre. Decir 30% sería 30 entre 100. Y de 40 prácticamente. Por esa razón es que para ya no hacer tanta cosa, mira, para ya no hacer tanta cosa, simplemente dos ceros simplificas con un porcentaje, ¿no? Directo. Muy bien. Excelente. Quedaría 24. Ahora siempre es bueno. Preguntita para ti, ¿eh? Preguntita para ti. Listo. ¿Qué me respondes? ¿Cuánto sería tu respuesta? Vamos, chicos. 40% del 30% del 50% de 1000. 40% del 30% del 50% de 1000. ¿Cuánto sería, chicos? Aplícalo. Quiero tu respuesta concreta. ¿Qué dices? Vamos, necesito respuestas, hijos, para ver si me están entendiendo o no. 60, excelente, chicos. Respuesta correcta y final, 60. Qué fácil, ¿eh? Un 0, 2 ceros, chao. Un 0, 2 ceros, chao. Oye, un 0 y 2 ceros, chao. 4 por 3, 12. 12 por 5, 60. Bueno, hijos, estamos listos para que me entiendas la pregunta 12 con esas, con esos previos de aritmética, ¿correcto? Muy bien, una cosita más reiterar, escúchame. Si en un sector circular yo de repente lo reduzco el arco, lo hago más pequeñito, ya se generaría otro sector circular, ¿sí o no? Si yo en este sector circular agrando su ángulo, ya es otro sector circular. Si incremento su radio, ya es otro sector circular. Si reduzco su radio, ya es otro sector circular más pequeño. Está bien, esa lógica. A medida que yo varío los datos, también los gráficos varían, ¿no? Muy bien. Entonces, hay que plantear la pregunta 6. Dice lo siguiente. En un sector circular, su arco, longitud de arco mide 100 metros. Eso nos está diciendo. Si el ángulo se reduce en un 20%, oye, calma. Si acá tengo un sector original de longitud 100, pues obviamente tendrá su ángulo central que no conocemos todavía. Lo denoto con teta radianes. R también, obviamente, ¿no? Dice, si el ángulo central se reduce en 20%. ¿Quién sería el nuevo ángulo central, chicos? ¿Quién sería el nuevo ángulo central? ¿Quién sería si se reduce en su 20%? ¿Cómo escribimos eso?
tetarradianes. Este tetarradianes se ha reducido en un 20%. ¿Quién sería el nuevo ángulo? Vamos. ¿Qué dices? Excelente. 80% de quién, de teta y en radianes, no te olvides. Claro, pues, ahí está, ¿no? Es como 80% de X, prácticamente idéntico. Muy bien. ¿Qué más? Dice, y el radio R se ha aumentado en un 20%. Se ha aumentado en 20%, chicos. ¿Cómo sería el nuevo radio? Claro, pues, directo ya 120% de R exactamente. ¿Sí o no? Listo. ¿Y cuál es la pregunta? Dice, se obtiene un nuevo sector, obviamente es otro nuevo sector, cuyo arco mide, o sea, te está pidiendo hallar L. ¿Te das cuenta? Muy bien, hijos. Entonces, lo demás es cuestión de jugar simplemente. Hagámoslo. Si acá nosotros aplicamos el famoso LOR que conocemos, ¿a qué conclusión llegaría? Teta por R, ¿a qué es igual? A 100. ¿Sí o no? LOR. ¿Ya está? Oye, por este lado. ¿Podría aplicar LOR en esta? También, ¿no? L, ¿a qué sería igual? ¿Qué dices? 80% de teta por... ¿Su radio quién es? 120% de R, muchachos. ¡Excelente! Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente jugar, porque 80% y el 120%, como es multiplicación, los puedo ordenar, ¿cierto? Teta por R. Oye, pero mira qué curioso, porque teta por R ya conocemos cuánto. Vale, ahí está. ¿Correcto? Bueno, un pasito más, con el ideal de que me entiendan solamente. Ahí está. Teta por R, ¿cuánto vale? 100. Listo, muchachos, su respuesta, ¿cuál sería? Míralo bien y quiero tu respuesta, vamos. Ya estás en la capacidad, chicos, en el acto y al ojo, quiero su respuesta. ¿Qué dicen? Vamos, que necesitamos respuestas. Perfecto, ¿98? A 96. Mire por qué. Un 020, si ya te había explicado, chao. ¿Correcto? Perfecto. Un cerito, otro cerito, chao el porcentaje. Quedaría 8 por 12. ¿Y 8 por 12 cuánto es? Prácticamente. Ahí está. ¿Correcto? Listo. Pidan su música, por favor, mientras hago mi pizarra. Algunos gráficos necesarios. Ya, muy bien, chicos, ¿qué tal está la clase? Excelente, ¿verdad? Claro que sí, está picante, ya, chicos. Sigan practicando, ya, chicos. Mientras por ahí, a ver, mientras el profesor sigue alistando su pizarrita, nosotros vamos jugando, ya, chicos, vamos a seguir entreteniendo. Te hago recordar nada más la clase de Enantes, claro que sí, el profesor Riojas estaba rico, ¿no es cierto? Claro que sí, ya su clase estaba rico, ya, chicos. A ver, la primera pregunta es, ¿el corazón se ubica en? ¿En dónde se ubica? A ver. Vamos, chicos, ya. Al toque, vamos, al toque. A ver qué nos dice producción. Ahí está, creo que ya me están contestando. Ricazo, dice, claro que sí, ¿no? Así entra, chicos, muy bien. Picante la cancha, mano, muy bien, con canchita y todo. Ahí estamos, ¿eh? Okay. La pregunta 15, Raúl, por favor. 15, ya no te preocupes, la 15 lo va a reventar, profesor Roca. Ya sabes, él revienta todo, ya, chicos. Entonces, ahí estamos, ya. En medio del pecho, así que gracioso, claro, ya está ahí, pero ¿cómo se llama exactamente términos anatómicos? A ver, chicos, caja torácica, específicamente mediastino, muy bien, Heidar, excelente, ahí está Heidar,
Mediastino, ¿no es cierto? Ahí está Stephanie, muy bien, muy bien, muy bien, chicos, ¿ya? A ver, recordaba una cosita importante que el profesor decía, a ver, en los varones, ¿cuántos litros de sangre tenemos aproximadamente? A ver, Bando, ¿cuánto? ¿Cuánto, chicos? A ver, rápido, rápido. A ver, ¿qué dicen los de plataforma? A ver. A ver, vuelvo a repetir la pregunta, Raúl. En los varones, ¿cuántos litros de sangre tienen aproximadamente? A ver, ¿cuánto? 8 litros, claro que sí, ¿no, chicos? 8 litros. A ver, ¿qué dicen los de Facebook? También dicen 8. Muy bien, aquí dice 9 por ahí. Jeje, tranquilas, a ver. Era 8, se ve que no están atentos, se ve que no están atentos. ¿Y las mujeres cuánto será? A ver, vamos, vamos, vamos. Ahí está, estamos ejercitando. Muy bien, Álvaro, excelente. 8 litros, claro que sí, en los varones 8. Y ahora en las mujeres, ¿cuánto es? 5, aquí en plataforma. ¿5? 6. 5, chicos. 6, se ve que ahí falta, ya ves, están ahí algo. Pero vale, 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 chicos, ya vale, es 6, ¿no es cierto? Ahí está, muy bien, Julio. Nemesis, muy bien, chicos. Ya, Heidar, también, ¿qué dicen en plataforma? 6, todos 6. Excelente, chicos, ya, a ver, un celularcito para plataforma, por favor. Ya. Muy bien, muy bien. Ahora sí, la siguiente pregunta, a ver, el peso del corazón aproximadamente en varones, ¿cuánto es? Ah, yo sé que te acuerdas, ¿eh, chicos? Ustedes se acuerdan, el profesor fue muy específico en eso. A ver, su clase estuvo muy rico, ¿no es cierto? Claro que sí, ¿eh, chicos? A ver, vamos, ¿cuánto es? ¿Cuánto pesa? Vamos, vamos, rápido. 6 litros, excelente, muy bien. Julio nos dice 300, muy bien, Julio. ¿Eh? Marco también. Álvaro, excelente, Alvarito. Heidar también, 300. Ya, 300 a 350, vale, también, aunque el profesor dijo específicamente 300, ¿no? Muy bien, aproximadamente 300. ¿Y en las mujeres cuánto será? A ver, vamos. Mujeres, ahí está Joel nos dice 250, Ángela nos dice 270. ¿270 dijo el profesor? No, ¿no es cierto? ¿Cuánto dijo? 250, muy bien, aquí está plataforma, está imparable, muy bien, Walter, excelente, chicos, ahí estamos, 250. Ya, chicos, a ver, nos vamos a este ladito, producción primero, a ver. Por aquícito, por favor. Ya, no, sigue, ya, seguimos, chicos, seguimos. Claro, está picante la clase, no se preocupen. También como las preguntas, ¿no es cierto? 250, muy bien, Yesenia. Muy bien. Excelente, ya, chicos. Así estamos, estamos. Ahora sí, seguimos con más preguntas, ya, chicos. Seguimos con más preguntas, a ver. Seguimos con los tejidos, a ver, menciona los tejidos. A ver, de adentro hacia afuera, vamos, vamos. De adentro hacia afuera, los tejidos del corazón, obviamente. Ah, el profesor tocó todo del corazón, ¿ya, chicos? Entonces vamos ahí, lo que es circulación. Plataforma, profe. Excelente, chicos. Entonces estamos picante, muy bien. Creo que yo también voy a estudiar medicina. Estoy aprendiendo muy bien con el profe, ¿ya, chicos? Detrás de cámaras estoy yo también prestando atención al profesor y las preguntitas que te estoy planteando son las que me estoy recordando, al igual que tú, mire bien. Mira, ve, estamos ahí estudiando, muy bien, ahí está. Muy bien, plataforma, está loco, muy bien, está locazo, dicen por ahí. Endo, que no me dejan leer. Endo, meso y peri, ¿no? Excelente, endo, meso y peri, ¿no? Excelente. Cardio, tienes que aumentarle ahí, ¿no es cierto? Endo, mío y peri, excelente, chicos, ya, muy bien, endo, mío y peri, cardio, excelente, muy bien, chicos, ya. A ver, otra preguntita, a ver. A ver, ¿con qué otro nombre se le conocía a las aurículas? A ver, chicos, a las aurículas, ¿con qué otro nombre se le conocía? El profesor dijo en inglés, ¿eh? Ya sabes, tú te acuerdas, ¿con qué nombre se dijo? Muy bien, vamos, ¿con qué otro nombre se lo conoce a los aurículas? Vamos. Creo que ahí, atrios, excelente, ahí estamos, muy bien, chicos. Ya, a ver qué dice Facebook.
También por aquí me dice Atios, muy bien, Álvaro, Ana, Stephanie, aquí está, plataforma, muy bien, Julia, Roberto, Simeón, excelente, Jan, chicos, muy bien, muy bien, muy bien, se ve que están entendiendo, ah, excelente, el profesor les ha enseñado rico, rico, por eso deben haber captado muy bien, ¿ya? ¿Algo más, algo más? Ah, esta, a ver, a ver. A ver, ¿cuántas venas pulmonares ingresan al corazón? Vamos, ¿cuántas venas pulmonares ingresan al corazón? ¿Ya? ¿Cuántas venas pulmonares ingresan al corazón? ¿Ya está, profe? Ya, muy bien, con esto nos despedimos, chicos. Otra pregunta, ya te la dije. A ver, ¿cuántas venas pulmonares ingresan al corazón? 4, ¿no es cierto? A ver, ya profundizamos. 2 de... A ver, ¿cómo son? ¿Cómo son? ¿Cuántos de la derecha y cuántos de la izquierda? A ver, a ver. Ya con esto nos despedimos. ¿Cuántos de la derecha y cuántos de la izquierda? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya estaba en mi camita, dice. 4, ya muy bien, excelente. Claro que sí, 4, ¿no? 2 de la derecha y 2 de la izquierda. Muy bien, chicos, ya estamos atendiendo. Se ve que el profesor les ha hecho entrar rico, rico. ¿Qué cosa? El conocimiento, pues, ¿no es cierto, chicos? Ya no sean mal pensados, ¿ah? Ya, chicos, a ver, ya damos pase a tu profesor de trigonometría. A ver, sigan aprendiendo rico, rico también este curso. Ya, chicos, bye. Muy bien, excelente, chicos. Asumo de que, caramba, el curso anterior estaba interesante, dado que hemos tocado ese tema del corazón, el profesor Riojas, ¿no? Ese tema es bastante complejo, difícil a veces de entenderlo, ¿no? Muy bien, chicos, vámonos con la situación siguiente. Más ejercicios, pero fíjese que las teorías son las mismas que estamos usando, el famoso LOR, si queremos saber longitud y arco. Si queremos saber áreas, SOR 2, en gran parte SOR 2, salir con 2 y la tercera que debes recordar, ¿no? Y trapecio circular, pues fácil de recordar, L1 más L2 entre 2 por su altura, o para determinar su ángulo, L2 menos L1 entre H, chicos. Es la forma de recordar matemáticas repitiendo tras vez, muy bien. Fíjese esta figurita, triángulo, rectángulo, por supuesto, esto es trigonometría o si quieres geometría o en física, retomamos este tema bastante, casi permanentemente, ¿no? Pregunta siguiente, si yo tuviese la hipotenusa 5, este cateto 1, ¿cuánto valdría el otro cateto? ¿Recuerdas que es el teorema de Pitágoras, correcto? ¿Cuánto valdría? Fácil, pues, hijos. Mira, ve. Simplemente elevas al cuadrado, sería 25. 1 al cuadrado sería 1. Siempre elevar al cuadrado, no te olvides. Y cuando tú necesitas catetos, ¿qué es lo que vas a hacer? Restar simplemente. 25 menos 1, 24. Y le aplico raíz cuadrada. Término, chicos. Eso sería Pitágoras en una forma breve. Simple. Y en la clase siguiente vamos a reforzar más esta situación de triángulos, ¿correcto? Veloz, al cuadrado 25, al cuadrado 1 le resta 24 y raíz 24. Perfecto. Ahora sí, con esa idea quiero que tú me respondas cuánto vale este cateto. Vamos, chicos. Por favor, necesito que me entiendas esta para hacerlo al ojo la pregunta que se viene. ¿Qué dices? Vamos, chicos. Señoritas, ¿cuánto vale? Al cuadrado, el excelente, respuesta correcta, formidable, chicos. Al cuadrado es 25, al cuadrado es 4, réstalo, 25 menos 4, 21 y raíz, ya está, terminaste. Eso es álgebra, eso es Pitágoras. Muy bien, un hito más, por si acaso, ¿verdad? Por si acaso. A ver, 10,
Bueno, qué sé yo, por acá. Quiero en el acto. Ahí está. ¿Qué dices? Vamos, chicos, ¿qué dicen? Raíz de 91. Raíz cuadrada de 91, por supuesto, hijos. ¿Y qué pasaría si además te hubiese puesto 10k, 3k? ¿Cuál sería tu respuesta? Raíz de 91 por k. Así de simple, ¿correcto, chicos? 10 al cuadrado, 100. 3 al cuadrado, 9. Lo resto, 91. Raíz de 91. Pero está multiplicado por constante, por constante k. Muy bien. Última pregunta, hijos. Quiero con certeza tu respuesta. Vamos. Es lo que me interesa. ¿Qué dices? Quiero tu respuesta. Vamos. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cuál sería tu respuesta? Raíz de 5. Excelente. Raíz cuadrada de 5. Y si por acá fuese R, pues tu respuesta sería raíz de 5R, ¿sí o no? Constante, 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 suficiente. Listo para el ejercicio 8. Hagámoslo. Mira, qué simple. Escúcheme bien. En este gráfico nos han brindado esa manera. Nos piden determinar el área de la región sombreada, chicos. Para que determinemos el área de la región sombreada, tendremos que aplicar el famoso SOR2, ¿sí o no? Ajá. Pero mi pregunta es, oye, ¿conocemos su angulito de este sector sombreado o no? Claro que sí, es este cuadradito. Pero este cuadradito, ¿cuánto vale? Ah, sería 90, ¿cierto? Pero tú sabes que necesitas en radianes. 90, ¿a cuánto equivale, muchachos, en radianes? Sería pi medios radianes. ¿Estamos bien? Entonces, teta, ya conocemos qué es pi medios. ¿Qué nos faltaría por conocer? ¿Ah? Pues tendríamos que conocer cuánto vale R y estaría terminado el ejercicio. Mira, teta por radio. Claro, porque su radio es toda, toda esta es su radio, ¿sí o no? Y nosotros conocemos este pedacito, pero nos falta conocer el otro restante para que sea radio. ¿Está bien? Excelente. Vamos, hijos, concentración al máximo level. Mira, ve. Fíjese que acá tienes un sector circular. ¿Sí o no? Es un sector circular. Profesor Roca, si este es el sector circular, oye, ¿su radio cuánto vale? ¿Su radio cuánto vale hasta acá? ¿Mm? 2R más R vale 3R. Y si es un sector circular, este también sería su radio, ¿sí o no? Sí. ¿Cuánto valdría si es su radio, amigo? ¿Qué dices? ¿Cuánto valdría si es que es su radio? También valdría 3R, ¿no es cierto? ¿Sí? 3R, 3R. Claro, pues. Pregunta. Si yo hago este tracito de acá, ¿este también sería radio, sí o no? Claro, radio, 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 ¿no? Obviamente sería 3R. Fíjese lo curioso de esto, chicos. Se ha formado un triángulo rectángulo aquí. ¿Te das cuenta? Cuya hipotenusa es 3R, cuyo cateto es 2R, yo necesito este cateto. Que obviamente ese cateto va a ser radio del sector circular. Pregunta, hijos, ¿quién sería? Aquí está, mira. 3R, 2R, ¿cuánto sale otro cateto? Oye, qué fácil, raíz de 5 por R. Y justamente ese segmentico es pues radio del sector que estás buscando, ¿no? O sea, reemplazamos, raíz de 5R. Muy bien, chicos. Lo demás ya es cuestión de jugar. Tú sabes que el exponente afecta a cada uno, ¿sí o no? Listo. Raíz de 5 al cuadrado quedaría 5, ¿cierto? Ahí está. 5. Bueno, 5 pi r, puedo ponerlo así si quiero. 5 primero, después puedo ponerlo el pi, no hay problema.
y R al cuadrado quedaría tal como está R cuadrado entre, en el denominador, ¿cuánto quedaría, chicos? 4. Hemos terminado. Eso es todo. Mira qué simple. Teta por R cuadrado entre 2, el famoso SOR 2. El objetivo era ya radio y lo hemos determinado con triangulito. Listo, chicos. Eso es todo. Pregunta número 9. Pregunta número 9. ¿Qué te dice en la pregunta 9? Veremos. Lo siguiente. Del gráfico mostrado, determine J, que es área 1 entre área 2. Eso te está diciendo. Área 1 es el de arriba, área 2 es el de abajo, más achatado, más alargado, ¿no? Muy bien, hijos. Recomendación. Cuando de acá en adelante, desde hoy día en adelante, en cualquier tema de trigonometría, cuando tengas gráficos y no te dan valores numéricos, no te dan numeritos como dato, aprovéchate del número 1, hijo, siempre. ¿Y por qué el 1? Porque simplemente cuando multiplicas por 1 es el mismo, cuando divides entre 1 es el mismo, o sea, no alteren nada. Pero alguien dirá, profesor Roca, ¿podría poner cualquier otro número? Sí. Sí puedes, pero vas a perder siempre un poquito más de tiempo que con el 1. Hagámoslo. Mira, ve. En este ejercicio no hay ningún valor numérico y quieren que yo haya áreas. Entonces, como estos dos segmenticos son iguales, me aprovecho del número 1. ¿Te parece? Ahí está. Oye, en la parte de arriba, en este sectorcito, ¿podría hallar el área 1, sí o no? Claro, con el famoso SOR 2, porque tienes ángulo y tienes radio. Puedo aplicar SOR 2. A ver, ayúdame, hijo, por favor. Área sub 1, ¿cómo sería? SOR 2, ¿no? Teta. ¿Quién sería el ángulo? 2 teta. Por su radio, que es 1 elevado al cuadrado, entre 2. Ahí he aplicado SOR 2. ¿Está bien? Y si nosotros simplificamos, 1 al cuadrado es 1, 1 por teta quedaría teta. Listo, chicos. En el que A sub 1, ¿cuánto vale? Así de fácil, mira. Ahora, nos vamos al área sub 2, al sector circular A sub 2. Oye, A sub 2, también aplico SOR 2. SOR 2. Teta es el ángulo por radio. ¿Cuánto valdría su radio? 2, ¿sí o no? Claro, porque es toda esta franja, pues, ¿no? Su radio vale 1 más 1, 2. 2 al cuadrado entre 2. Muy bien, 2 al cuadrado es 4. Entre 2 quedaría 2 teta, el cual reemplazaríamos. Ahora sí, quiero tu respuesta final. ¿Qué te quedaría? Un medio. Claro, porque teta y teta se van. Arriba queda 1 y abajo 2, un medio. Termino el ejercicio. Mira qué fácil. SOR 2, SOR 2 hemos aplicado. Ahí está. Pregunta número 10. Pregunta número 10. Oye, nos han dado un gráfico de esa manera, de esa forma, y dice, según el gráfico dado, calcule Q, L1 más L2 más L, entre L3, en la que L1 es el arco pequeño, L2 arco mediano, L3 arco grande. Eso tenemos que determinar exactamente. Listo, chicos. ¿Qué harías? Pues nada. ¿Recuerdas que te expliqué lo siguiente hace un rato? Si acá fuese, digamos, teta radianes y por acá fuese 4, ¿cómo sería tu longitud de arco? Míralo bien. Tienes acá el ángulo teta, tienes su radio 4. ¿Cuánto valdría el arco? Aplica el olor. Vamos, chicos, ¿qué me dices? Quiero respuestas. En el acto, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale?
Excelente, teta por 4 o 4 por teta, que es lo mismo, hijos. ¿Está bien? Suficiente, suficiente. Eso ya hemos hecho y mira qué simple. Ahora mira, viene lo siguiente. Voy a simplemente a este angulito, voy a llamarle teta porque no conozco cuánto vale. Y tampoco no tenemos valores numéricos. ¿De qué número nos aprovechamos? Del número 1. Porque son segmentos iguales, dice. Y listo, chicos. Ahora sí, ¿qué harías? ¿Aló? ¿Aló? Listo. Muy bien, chicos. Entonces, oye, qué fácil. Yo creo que ya lo entendiste. Acá tienes el ángulo central y acá tienes su radio. Aplica LOR. ¿Quién sería L1? Vamos. ¿Quién sería L1? Teta por 1. Sería teta, ¿no? ¿Quién sería L2? Tienes ángulo y tienes radio. Radio, radio, radio. 2. Vamos, chicos, L2, ¿quién sería? ¿Quién sería L2? Tienes el ángulo y tienes su radio. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Quién sería L2 y quién sería L3? Así ya te voy a preguntar. L1 es teta. ¿Quién sería L2? ¿Quién sería L3? Aplica LOR, LOR. Vamos, necesito respuestas. L2 y L3, ¿quién sería específicamente? Dos teta. Excelente, pues definitivamente dos teta, pues teta por dos, dos teta. ¿Y L3? Tres teta. Y hemos terminado, pues hijos, porque L1, ahí está. L2, dos veces teta. L3, hoy hace un esfuerzo fortísimo en el numerador. Tres teta. Entre tres teta, la respuesta es 1. ¿Termino? Eso es todo. Pregunta siguiente. La 11, muchachos. Vámonos a la 11. Ajá, la 11 dice lo siguiente. Dado un sector circular de arco 9x menos 1. Ah, ya, este arquito mide 9 por x menos 1. Ese es el arco, ¿correcto? De radio, este radito es x más 1. Así te está diciendo, ¿eh? Y el ángulo central, o sea, esta chiquita, ¿quién es? Es x al cuadrado menos 1. Así nos está diciendo, hijos. ¿Ya está? Fíjese. Tienes ángulo, tienes radio y tienes L. ¿Qué harías? Pues, hombre, en esta situación no haríamos nada. Simplemente reemplazar en el famoso LOR. ¿Correcto? Reemplazar en el famoso LOR. Y creo que con ello hemos terminado, chicos. Mírame. ¿Quién es L? ¿Está bien? ¿Quién es el ángulo teta? Ahí está, x al cuadrado menos 1. ¿Y quién es R? Ahí te dice que es x más 1. Listo, chicos. Mira qué simple. Bueno, lo demás es cuestión de jugar un poquito con el álgebra, porque la expresión esta es conocida. Esta de acá es recontra conocida. ¿Qué tienes que aplicar? El famoso diferencia de cuadrado. No sé si lo recuerdas. X al cuadrado menos 1. ¿A qué era igual? Oye, x más 1 por x menos 1. ¿Sí o no, chicos? Diferencia de cuadrados. ¿Multiplicado por quién? Por x más 1, que lo copiamos tal y como está. Y listo. A ver, quiero que observes bien ese último resultado. Quiero el valor de x. ¿Qué me dices? ¿Cuánto sale el valor de x? Ya está al ojo. ¿Qué me dices? Vamos, chicos. Analízalo, míralo. Quiero el valor de x.
¿Qué dicen? Con calma, es necesario la observación. Dos. Excelente, por supuesto. Felicitaros, chicos. Finalmente, ¿por qué? Porque x menos 1 con x menos 1 se pueden simplificar, dado que se pasa dividiendo, ¿no? Muy bien. Y si nos damos cuenta, en este extremo izquierdo queda 9, y en el lado derecho, x más 1 por x más 1 quedaría x más 1 elevado al cuadrado, pues. Oye, ¿este cuadrado cómo que pasaría? Como raíz, quedando 3, x más 1. Y en efecto, chicos, ¿la respuesta final cuál es? Ahí está. ¿Correcto? Ahí está. Pregunta 15. Pregunta 15, muchachos. Dice lo siguiente. ¿Cuánto debe medir? ¿Cuánto debe medir el radio de un sector circular para que su área sea numéricamente igual a la longitud de su arco? Mira lo que está diciendo. ¿Cuánto debe valer su radio? Es lo que tenemos que hallar, su radio. Claro, siendo radio y radio, ¿no? ¿Para qué? Para que su área, acá voy a ponerlo así, área, sea numéricamente igual a la longitud de su arco, prácticamente a L. ¿Te está diciendo eso? Claro, como no hay ningún valor numérico, pues aprovechémonos de poner tetarradianes, porque no hay valores, ¿no? No te dice nada. Así de simple. Muy bien. Una cosita más. Nosotros, ¿eh?, ya sabemos cómo hallar la longitud de arco con esos datos, ¿sí o no? ¿Quién sería esta de acá, el arco? Teta por R, o sea, teta R. ¿No es cierto? Eso ya sabemos, por favor. Ahí está. R teta o teta R, que es lo mismo en estos casos de la multiplicación. Muy bien. Tú sabes que el área es el famoso SOR2, ¿sí o no? ¿Y cómo sería SOR2? Ahí está, pues. Teta por R al cuadrado entre 2. ¿Y su longitud de arco quién es? Ahí está, teta por R. Mira qué simple, hijo. Míralo bien y dime la respuesta. ¿Cuánto vale R? Míralo bien. ¿Y cuánto vale R? Al ojo. Vamos, chicos, observe, analice. Vamos. ¿Qué dices? Necesito tu respuesta. ¿Ah? Por supuesto, por mayoría la respuesta es 2. ¿Cómo es eso, profesor? No, pues mira lo siguiente. Teta con teta se puede simplificar, ¿cierto? Un R con R puede simplificar, quedando R entre 2 igual a 1, porque si simplificas queda 1. La respuesta es 2. Termino. Vámonos con más. Sin embargo, perfecto. No sé, 9 y media. Ah, allá, está bien. Aprovecha, papuch, para. Muy bien. Servicios. Allá, sí, sí. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. ¿Qué tal estamos? Excelente, ¿verdad? Seguimos, seguimos, chicos, seguimos, muchachos. A ver, sigan, sigan. Uh-huh. Ahí estamos, ayuda. ¿En qué? ¿Eh? Vicente dice, quiero bichota, bichota. No, es tiempo de estudiar, ¿eh, chicos? Bichota. Ya, no te preocupes, vamos a poner ahí con música y todo, yo puedo. A ver, ponle su bichota, producción. Ahí está.
¿Cuánto sale la pregunta 20? ¿Alguien hizo? No te preocupes, ya va a salir, ya va a salir la 12. Ya, como bichota. Ahí está. Están picosas estas chicas. A ver. Ya, vamos, chicos. ¿En qué parte del corazón se ubicaba más miocardio? A ver, ¿en el ventrículo derecho o izquierdo? A ver, ¿qué me dice? Vamos, seguimos. Gasolina, ponle, que estoy ahí. Ya, ahorita te lo pongo, ya, te lo cargo la gasolina, no te preocupes, ya, Raúl. Y el libro ya sale, chicos, ya sale, no se preocupen, calma, los últimos, profe. El libro para cuándo, y el libro para cuándo, no, va a salir ya, chicos, ya sale, ya no se preocupen, hoy día en la tarde, ahí estamos, ya. Ahí está, me están respondiendo, ¿en qué? En el izquierdo, ¿no es cierto? Muy bien, chicos, ahí se encuentra más miocardio. ¿Cuáles son las únicas venas que transportan? A ver, oxígeno. A ver, ¿cuáles son? ¿Cómo se llaman esas venas que transportan oxígeno? Vamos, chicos. ¿Cómo se llaman esas venas que transportan oxígeno? ¿Ya? A ver. Virtual, dice. Virtual, sí, para mañana. A ver, el virtual sale para mañana, ¿eh, chicos? Especial, sí o sí sale ya para mañana, no se preocupen. Pero el físico está en proceso de empaste, chicos, hay que esperar, ya saben, el libro no sale fácil, ¿ya? Eso no sale fácil. El lunes le vamos a comunicar, no se preocupen, el lunes ya más o menos alguna respuesta nos va a dar la imprenta y le vamos a estar comunicando a ustedes, ¿ya, chicos? Ahí estamos. ¿Cuál es, Ahí está, las pulmonares, excelente. Ahí está Maida, Lilia, Robert, Angélica, Caro, Reina, Wanderín, Carlos, Alex, Simeón, excelente. Ahí estamos, ¿ya? Muy bien. ¿Qué dice lo de Facebook? Saúl, Flor, excelente. ¿Ya, chicos? Seguimos. ¿Cuáles son las arterias que transportan CO2? A ver, vamos. ¿Cuáles son las arterias que transportan CO2? Desde la semana, mucho demora. tiene su proceso, pues, chicos, tiene su proceso. Tampoco podemos apresurarle muy rápido porque si no, imagínate, te va por ahí falla de impresión o mal empastado, no te vamos a dar así, pues. Ya, chicos, tienen que, eso toma su tiempito, ya saben, ya, chicos, ya. No es fácil hacer un libro. Hay que compaginar, hay que poner su empaste con procesos, creo que la mitad lo pegan, después la otra mitad, así. Es un proceso, ya, chicos, por eso la demora, pero no se preocupen, sí o sí van a tener su libro, ya. En cuanto al digital, el libro digital mañana ya lo vas a estar teniendo, no te preocupes, mañana sí o sí sale, ya. A ver, ¿cuál es? ¿Ya hay respuesta? Ahí está, arteria pulmonar, excelente, muy bien, chicos, ya, arteria pulmonar, dicen por ahí, excelente. Ya, tranquilos, suban fotos de la pizarra, estamos ahí, sí, se están subiendo, no se preocupen, ya tienen las fotos de ayer, de todas las clases, es de un día para otro, ya, chicos, pero es de un día para otro las fotos de las pizarritas, ya, chicos. Hay que esperar, si hoy día se realizan las clases, mañana ya van a estar teniendo la pizarrita. A ver. No se preocupen. Muy bien. Seguimos con más preguntas, ¿ya, chicos? A ver, seguimos con más. Ahí. A ver, nos vamos por aquí, este ladito, producción. ¿Cuál es esa parte del corazón? La siguiente pregunta es, ¿cuál es esa parte del corazón que comunica al aurículo derecho con el ventrículo derecho? A ver, chicos, ¿cuál es? Ah, está fácil, ¿ah? A ver, por aquí ya nos vamos. Ahí estamos de vuelta, no se preocupen. Ahí estoy prestando atención a ustedes, a sus mensajes, ¿ya?
Ahí está, cuando puedo recoger mi libro, no te preocupes, Chris. Te vamos a estar informando el día lunes. Ya el día lunes ya nos deben dar una respuesta satisfactoria a los de la imprenta. Y el lunes sí o sí, algo nos tienen que dar una respuesta satisfactoria. ¿Ya, chicos? Entonces ahí, a esperar, ¿ya? Pero por ahora seguimos jugando con las preguntas. ¿Ya, chicos? Seguimos recordando anatomía. Ya saben que la clase con el profesor fue muy rico. Dicen, no, muy bien, la válvula tricúspide. Excelente, chicos. Ya, tricúspide. Muy bien, y en el aurículo y ventrículo izquierdo, ¿cuál será? A ver, vamos. Estás excelente. Ah, vamos. Y entre el aurículo y ventrículo izquierdo, ¿cuál es? A ver, chicos, ¿cuál es? Tricúspide. Muy bien. Ya, rico, dicen este Raúl. ¿Quién está? Muy bien, Geffel, Pilar. Ahí estamos, ve, chicos. Ya, ahí estamos. Ya saben. Hoy día estamos alegres, ¿ya, chicos? Hoy día estamos muy bien, ya estamos alegres, estamos felices. Allí el profesor nos ha contagiado con su humor y felicidad, ¿ya, chicos? Ahí vamos, sí. ¿Cuál es? Bicúspide, excelente, chicos. O sea, es bicúspide, ¿no es cierto? Muy bien, se ve que están entendiendo, ¿no? Muy bien, por ahí dicen que el profesor hace entrar rico el conocimiento, ¿no es cierto? Muy bien. A ver. ¿Cuándo aparecen los primeros ruidos cardíacos? A ver, chicos. ¿En qué parte del corazón aparecen los primeros ruidos cardíacos? A ver, ¿cuándo se forma? Vamos, tú puedes, a ver. ¿Qué has hecho, Raúl? ¿Por qué me dicen eso? Como si yo fuese el travieso, a ver, chicos. Ya estoy aquí, producción es otra. ¿Por qué me echan la culpa a mí, chicos? Ya, es producción, es culpa de ellos. No atienden bien acá, ya. Yo soy aquí el que... como el moderador, soy, ya, chicos. Yo estoy aquí con ustedes, ya, tranquilo. A ver, ¿cuál es? Rico, dicen ahí. ¿Cuál es, chicos? Sístole. Ya, pero ¿dónde aparece? ¿Dónde? Sístole, cierre. Ahí está, cierre de los aurico-ventriculares, ¿no es cierto? Muy bien, ya. No es al revés, ¿eh? Ventrículo-auriculares, no es aurículo-ventriculares, ¿no? Ya saben, ya, chicos, cuidado, ¿eh? Cierre las válvulas, excelente, muy bien, es en el cierre de las válvulas, ¿eh? Y los segundos ruidos, a ver, ¿dónde, chicos? También cierre de las válvulas, ¿no? Claro que sí, ya, pero como más o menos, tiene un nombre especial, ¿cómo lo llamamos? A ver... ¿Con qué nombrecito le llamamos? Muy bien. Auriculoventriculares. Ahí está, de las válvulas. Sigmoideas. Muy bien, chicos, ¿ya? A ver, muy bien. A ver. Excelente, ¿ya? A ver, chicos, ya el profesor ya está de vuelta con nosotros, así que pasamos con él, ¿ya? Nosotros, a ver, de esta manera yo voy a estar molestándoles mañana, pasado mañana, así de esta manera, ¿ya, chicos? Así que atiendan bien la clase porque vamos a hacer un pequeño repaso conmigo, ¿ya? Con preguntas, claro, si vamos a jugar así de esa manera, ¿ya, chicos? Nos vemos, bye. Muy bien. Ajá, ahora sí. Bien, jóvenes. Vámonos con las preguntas últimas, que aparentemente son un poco tediosas, pero como dije, aparentemente, ¿no? Porque es cuestión de simplemente darnos cuenta de algunos conceptos básicos y lo demás es cuestión de jugar. A ver, primeramente, hijos, pregunto. Necesito que te concentres, por favor. Acá.
Tengo un triángulo rectángulo, ojo, ya te expliqué Pitágoras y toda la situación, al menos para ayer catetos. Lo que te quiero indicar es lo siguiente. Si yo tuviese lados iguales en un triángulo rectángulo, definitivamente su angulito es desconocido. ¿Quién es? 45 grados. Es así, ¿correcto? Si los catetos son iguales, el ángulo necesariamente tiene que ser 45 grados. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Queda claro? Muy bien. Vámonos con la pregunta 13 y dice lo siguiente, la 13. Mira, ve. Si la longitud del arco PQ, si la longitud del arco PQ, es un arco, dice PQ, vale pi metros. Ah, ya, entonces este arquito PQ vale pi metros. Perfecto. Calcule la longitud de OA. Ay, ay, ay. Tenemos que conocer cuánto vale este segmento, OA o B. ¿Y por qué OA o B? Porque, mira, B, tenemos un sector circular, ¿sí o no? Radio, radio, ¿te das cuenta? Entonces, si esto fuese mi sector circular, le voy a llamar R. Justamente necesito determinar cuánto vale R. Oye, si este segmento OA vale R, ¿cuánto valdría este segmento? También R, ¿sí o no? Radio, 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 radio. Pregunta para ustedes. Si trazo este segmentico, ¿sería R, sí o no? ¿Qué dices? Mira, radio, radio, claro que es radio también, sería R. ¿Está bien? Perfecto. Una cosita más. Oye, si te está diciendo que esto es arco PQ, entonces era pues un sector circular está también, ¿sí o no? Claro, es un sector circular, porque te dice arco PQ, con esa garantía llegas a que es un sector circular. Pregunta, esto es su radio, R. Si yo trazo este segmentico, si yo trazo este segmentico de color rojo, ya, para que te guíes con los colores, aquí está. Oye, también sería R. Por supuesto, chicos. Radio, radio, radio. Pregunta, ¿qué tipo de triángulo se ha formado acá? ¿Qué me dices? ¿Qué tipo de triángulo se ha formado? Porque es R, R, R sus lados. ¿Qué tipo de triángulo, chicos? Necesito respuestas. ¿Qué tipo de triángulo se ha formado si sus lados son R, R, R? Lados iguales. ¿Qué dices? Vamos. Equilátero, hijos. ¿Y si es equilátero? ¿Cuánto miden sus ángulos? 60, 60, 60 en sexagesimales. ¿Sí o no? Muy bien, hijos, quedaría claro. Mira, con esos tracitos concluyo aquí este triángulo equilátero. Perfecto. Una cosita más. Una cosita más. Oye, si te das cuenta, OA, OB, ¿es un rectangulito o no? Es un rectangulito. Lado igual, o sea, lados iguales. ¿Cuánto debe valer este ángulo? 60. No, no, un ratito. Lado, lado, claro. ¿Está bien? Lados iguales, en un triángulo rectángulo, el ángulo debe ser 45 grados. Hasta ahí. Por supuesto. Como de otro lado hemos dicho 60, 60, 60, 60, ¿sí o no? Equilátero. Si es así, todo esto es 60. El ángulo de verde es 45. ¿Cuánto vale el de rojito, chicos? 60, 60, 60 por ser equilátero. Ya sabes que 45 es porque son lados iguales. ¿Cuánto vale el rojito? Pensando, todo es 60, el verde es 45. ¿Cuánto vale el de rojito? ¿Te voy a ayudar? Sería 15. Pero esto está en sexagesimales, tú necesitas en radianes. ¿Quién me dice en radianes, hijos? ¿A cuánto equivale? Ya te voy a ayudar ya. Sería pi entre 12 radianes. Oye, brother, mira acá. En este sector circular rojito, rojito, rojito. ¿Te das cuenta o no? ¿Podrías aplicar el famoso LOR? ¿Sí o no? Por supuesto, apliquemos el famoso LOR. Y con ello creo que
será sencillo. ¿Quién es L? Ahí está, sería pi. ¿Quién es teta? El ángulo, pi entre 12, exactamente. Y su radio, obviamente, lo que necesitamos. Pregunta, ¿cuánto vale R, muchachos? Claro, porque pi con pi se simplifican. El 12 que está en el denominador pasaría multiplicando. Y finalmente, el radio vale 12. En conclusión, el segmento OA vale 12, chicos. Eso es todo. Mira qué interesante. Muy bien. Voy a terminar con la pregunta 21, jóvenes, concéntrese. Para tal caso necesito ayuda. Ven acá, doctor, ayúdame, por favor. Ajá, por acá. Ajá, mirando a este lado, se ve, se observa, ¿no? Ay, ay, ay. Ajá, oye, un poquito más, ya más alto que yo acá, nuestro amigo. Ah, sigue creciendo, excelente, chicos, con esperanza siempre, ¿eh? Muy bien. Sí, preciso. Jóvenes, por favor, concéntrese. Mírame. Ajá. Agáchate, yo. Estira tu mano, estira tu mano. Ajá, ahí está, su mano está estirando. Más abajito, ahí. ¿Está bien? Préstame tu cargador, por favor. El cargador, ahí está. Muy bien, hijos. Si fuese a esta altura, mejor, tu mano. Ajá. Chicos, por favor, concentración. Oye, no se asuste, no vayan a pensar que lo voy a azotar. No, calma nomás. ¿O le damos? ¿Qué dicen? ¿O le damos? Sí, sí. ¿Qué dice plataforma? ¿Qué dice? ¿Le azotamos? Por sus pecados. Ay, azote. Oye, ¿cómo son, no? Yo soy el único azote de Dios. ¿Qué pasa? Bueno, no te preocupes, amigo, no te vamos a azotar, porque se azota a los que cometen pecados, ¿no? Y los varones, en ese sentido, no, nada que ver, ¿no? Chicos, concéntrese. Imagina que tengo una pita amarrada en el borde con una pelota, un peso, cualesquiera. Si yo suelto este peso, se forma esa oscilación, movimiento oscilatorio en física, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero más allá que física, ¿qué se está formando en trigonometría? ¿No es un sector circular? ¿Sí o no? Radio, arco y radio. ¿Te das cuenta? ¿Está bien? Pero ¿qué pasa cuando suelto esta esfera, y mira, choca a algo? ¿Va a chocar? ¿Es una mano? ¿Es dedo más largo? El dedo más estira, ajá, así, ajá, estíralo así, sin miedo, más abajo. Ahí, precisazo, ¿no? Precisazo. Mire, lo suelto, hasta ahí es un sector circular, ¿sí o no? Pero, ¿qué pasa cuando choca a algo? ¿Qué pasa cuando choca? ¿Sí o no? Se mueve, ¿no? Pero más allá de moverse, ¿qué es lo que ha generado acá? Otro sector circular, pequeño obviamente, ¿no? Pero una cosita más, imagina que por acá fuese una rueda estuviese de esta manera. Entonces, esta parte prácticamente montará sobre la rueda exactamente tomando la forma, ¿sí o no? Chicos, esa es la lógica de la pregunta 21. Gracias, brother, por tu dedo, no te preocupes, no iba a castigarte. Alguien lo hará por nosotros, ¿no? Muy bien. Excelente. Chicos, vámonos. ¿Qué dice la pregunta y qué es lo que necesitamos? 21. Ahí está. Dice lo siguiente. Calcule el radio del cuadrante ACD. De este cuadrante necesitamos determinar su radio, que lo voy a llamar R, ¿correcto? Perfecto. Sabiendo que al soltar la esferita del punto B, llega al punto C. Excelente. O sea, lo soltamos, choca acá, se dobla, monta justamente esta cuerda y ¡plo! Correcto, llega hasta ahí. Perfecto. Además, AB, este segmento vale pi más 2. Eso nos está diciendo exactamente.
¿Correcto? Ahora sí, chicos, hagámoslo. Mira lo que vamos a hacer. Primeramente, si nosotros soltamos esta esfera, hasta ahí, ¿qué estará pasando? Ha formado un sector circular, ¿sí o no? En la que, si te das cuenta, pues quedaría de esa manera. ¿Estamos bien? Y la esferita, obviamente, la esferita sigue estando acá. Claro, ahí está la esferita, ¿no? ¿Está bien? Luego, lo que te expliqué, choca acá, choca, choca. ¿Y qué pasa? Va tomando esta formita, va chocando, choca, choca, choca. Ahí está, va, vale, vale, vale. Y exactamente la esferita llega hasta ahí. Ahí se queda la esferita. Pero claro, ha recorrido un cierto trayecto, más o menos así, ¿no? Algo así. ¿Correcto, hijos? ¿Sí me dejo entender? Ha chocado acá y como acá hay una curva, se ha puesto encima, encima, encima y ¡ploj! Llega hasta ahí. Perfecto. Eso es la lógica. Ahora, pregunto, ¿cuánto vale este cuadradito? 90, ¿no? Pero en radianes sería pi medios radianes. Ahí está. Directo lo estoy poniendo, pi medios radianes. Pregunta, este de color azulito con este de color azulito, pregunto, ¿serían iguales? Pensando, ¿eh? Porque mira, choca acá y se va montando, se va montando, se va montando, se va montando. Pregunto, este de acá, este azulito, con este otro azul, ¿serán iguales? Por supuesto, muchachos. Claro, para que llegue y muera acá, iguales, ¿sí o no? Perfecto. Ahora sí, termino el ejercicio. ¿Por qué? Mira, ve. Aplica el LOR. LOR, LOR, LOR en este sector y quiero este arquito. ¿Cuánto vale con LOR? Ah, ¿qué dices? Aplica LOR en este sectorcito. Quiero este arquito. ¿Cuánto vale? Claro, pues RP medios, ¿sí o no? Y como hemos dicho que son iguales, esta también será RP medios. Conclusión, rojito más el azulito es igual al negro, ¿o no? Por supuesto, porque es radio, radio de este sector, pues. Esta con esta son iguales. Entonces, R más RP medios es igual a pi más 2, ¿captas? R más RP medios igual a pi más 2. Perfecto. ¿Qué más podemos hacer? Hacer aspita, puedes. Es más, puedes factorizar R todavía si quieres, ¿no? O si no, pues hazlo aspita, no te hagas problemas. 2R más RP entre 2 igual a pi más 2. Ahí. ¿Qué puedo factorizar? Podría factorizar R medios. ¿Y qué quedaría? 2 más pi igual a pi más 2. Oye, brother, míralo bien. ¿Cuánto vale R? Claro, como está dividiendo, pasa multiplicando a otro lado, ¿no? Y R vale 2. Chicos, prácticamente parecía monstruoso, pero fíjese que la pregunta es sencilla. ¿Está bien? Hay que entenderlo bien, analizar bien y atacar con LOR sur 2, salir con 2. ¿Está bien? No hay de otra, no hay de otra. Muy bien, hijos. Pregunto, ¿se ha entendido la clase? ¿Sí o no? Respóndeme con certeza. ¿O qué opinas? ¿O quieres más veloz, más despacio? ¿Ah? En trigonometría, vamos, ¿qué dicen? Ajá, deje las claves. Dice, no entiendo. Oye, ¿cómo es posible? Ok, repetición, crack, sí, profe, excelente. Bueno, chicos. Ricasazo, dice por ahí. Maestro, por ahí no entendí. Estuvo excelente. Wow. Si la mayoría dice que estuvo bien, asumo que así debe ser. Bien, chicos. Muy bien, 17 en un instante, ¿eh? Para ya liquidarlo ahí y punto. Muy bien. Concentración.
A ver. Mire, joven, si yo tengo mitad de una circunferencia, ¿ya? Esto es mitad de circunferencia. Digamos, pues, que acá su radio fuese, qué sé yo, 5. ¿Está bien? Obviamente también 5 porque sería diámetro 10, ¿no? Entonces, ¿quién es este arquito de acá que estamos pintando de color rojo? Oye, sin hacer nada en el acto pi por r, o sea, 5pi. ¿Correcto? O si no, aplícalo de esta manera. El ángulo central sería 180 en radianes pi radianes. 5 por pi. ¿Correcto? Muy bien. Ajá, y nos han dado en la pregunta 17, que r vale raíz de 6. El área 1 es la que está sombreada de color moradito, área 2 verde, y su dato pues 30 grados sexagesimales, dicho angulito, ¿no? Listo. ¿Qué hacemos en tal sentido? Bueno, voy a poner un nombrecito simplemente para poder explicar con detalle. ABC, ¿está bien? Bueno, por acá si quiero D, no habría problema. Bien, fíjese. Yo necesito determinar S1 y S2, área 1 y área 2, respectivamente, ¿cierto? Muy bien. Pregunta, chicos. Si nosotros hacemos este pequeño trazo acá, bueno, ahí está, ¿correcto? Definitivamente, si esto es 30, se ha formado triángulo isósceles, porque este es radio y este es radio, ¿sí o no? Son iguales, ¿cierto? Claro, sería triángulo isósceles, en la que esta también sería 30. Por ende, esto sería 60, ¿no? ¿Está bien? 60. Aunque ni siquiera eso es necesario. Mira, ¿por qué? Por el siguiente hecho. A ver, en el acto. A esta área de color blanquito le voy a poner un nombre cualesquiera. Digamos un A. Está bien, así grandote. Ya está. El área de color blanquito le puse un nombre A. ¿Está bien? Pregunta. S2 o S1, el moradito, sería lo mismo decir área total, o sea, el área de una mitad de circunferencia menos el área blanquito, ¿sí o no? Claro, aplicando un poquito de RM, ¿no? El área de color morado sería área de la mitad de la circunferencia menos el blanquito, ¿sí o no? Por supuesto. Entonces, ya está. En conclusión, el área S1 es lo mismo decir área, lo que es mitad de una circunferencia, menos el A. ¿Te parece? Ya está. Eso es todo. Ahora mi pregunta es, ¿quién sería el área de la mitad de la circunferencia? Todo, todo, todo. Ojo, porque conoce su radio, ¿ah? Conoce su radio, raíz de 6. Conoce su radio, 5. El arco era 5pi, ¿cierto? ¿Está bien? En este caso, ¿cómo sería su área? Aplicando sordos, igualito. Aplicando sordos. Teta, que sería pi, por radio al cuadrado, sería raíz de 6 elevado al cuadrado entre 2. ¿Está bien? Menos a. Ya está. El área 1, entonces, es igual a... ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Se van. Terminó. Eso es el área 1. ¿Está bien? Con sordos. Vámonos ahora para hallar S2. Mira. S2, el de verdecito, sería lo mismo decir... área de todo este sector circular... ADC, ¿sí o no? El área total menos el área blanquita. ¿Te parece? El verdecito sería área total del sector menos el blanquito. ¿Está bien? Vamos a hacer eso. ¿Ya? Bueno, estoy haciendo por pasitos. Bueno, detalladamente. El área 2 sería
área del sector circular A, D, C. ¿Menos quién? Menos el área de color blanquito, que es A. Perfecto. Ese 2 sería entonces el área del sector circular, pues fácil, chicos. ¿Sí o no? Si esto es 30, si convertimos a radianes, ¿cuánto sería? Pi sextos. Y tú sabes que también esto es raíz de 6. Muy bien. Aplicando teta. Aplicando SOR 2. Pi sextos por radio al cuadrado. ¿Cuánto es radio al cuadrado? Raíz de 6 más raíz de 6, su radio sería 2 veces raíz de 6 al cuadrado entre 2 menos A. Ya está. Listo. Entonces, ese 2 finalmente, hijos, ¿cuánto quedaría para terminarlo ya? Afecta al exponente, obviamente, a cada expresión, ¿no? Quedaría 6, por acá 4, 4 por 6, 24, y abajo quedaría 12. ¿Cuánto quedaría? 2pi menos a. Listo, muchachos, a reemplazar y hemos terminado. Fíjese por qué. S1 es 3pi menos a, menos. El S2 es 2pi menos a. Listo, chicos, míralo bien y dime la respuesta. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto saldría? Bueno, creo que no están pescándolo bien. Vamos por partes. Menos por más, menos. Menos por menos, más. Mira lo curioso. A con A, simplificado. Respuesta final, 3pi menos 2pi. Exactamente pi. Sí. Bien, chicos. Tanto, por eso dice, ¿no? Claro, tienes razón, porque es cuestión de sumar, restar, multiplicar, ¿no? Listo, jóvenes. Ha sido un gusto. De 2 minutos viene nuestro amigo acá de... ¿Qué curso es? ¿Aritmética, no? Ah, ya. Aritmética, el zorro, para fan. Listo. Chévere, chicos, ha sido un gusto. Nos vemos.